¿Cuál Poto? No es Poto, es Potter. Ah, ¿sí? ¿Y quién es ese? Es un... ¿Estás con el Potter o no? No. Oye, pero Ricolás... Fue una tontería de Margarita, yo le hice caso. No vayas a jugar con los sentimientos de Potter, ¿ah? Mira que es un tipo sensible y tierno. Sabrina. Hola, Grace. Grace, ¿qué pasó? ¡Es Potter! ¿Y por qué no le hablas a tu novio? Porque creo que me ha traído un anillo. ¿De cuánto quilates? No sé, yo solo vi la cajita en su mano. Puede ser un collar, tú acéptale el regalo. No me parece. No me parece, tú acéptale nomás. Ay, después lo botas, no hay problema. No. Eso sí, sin lugar de devolución, ¿ah? ¿Eh? Yo no puedo hacer eso, abuelita. Ay, monga. Ay, no puedo hacer eso, abuelita. Ay, no puedo hacer eso. Y usarlo para darle celos a Nicolás, eso sí puedes hacer. Grace ya sabe que eso estuvo muy mal. Así que ahora anda, habla con ese muchacho y dile que no quieres nada con él. ¿Yo? Claro, ¿no dijiste hace un momento qué es lo que ibas a hacer? Entonces, anda, Grace. No, no, no puedo. Grace, ay, ya, no se preocupen. La Tere se va a encargar de todo esto. No, no, tía. Ay, no. Hola, Potter. Hola, señora. Señorita, señorita. ¿Qué tienes en la mano? Es un regalo para Grace. No sé si sabe, pero ya estamos en una relación. A ver, no. Déjame verlo. No te preocupes, yo se lo puedo entregar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me gustaría entregárselo yo. Mira, Potter. La Grace te dio esperanzas porque quería sacarle celos al Nicolás. ¿Entiendes? O sea, era un plan. Porque obviamente... O sea, porque obviamente tú no despiertas ningún tipo de pasión. Entonces el plan se fue al charco. Entonces la Grace no quiere nada contigo. Así que consíguete otra chica que te pueda amar y darte un poco de cariño, ¿ya? Así que vete, papacito. Y ten cuidado con los semáforos porque te puede pasar algo, ¿ya? Listo. Asunto solucionado. Era lo que se tenía que hacer. Hijita, tú has heredado mi forma de solucionar los problemas. Directo a grano. Ay, tía. No tienes nada que agradecer a la Tere. Y mira, también te conseguí el anillo. Míralo, míralo, míralo. Si no lo quieres tú, voy a probármelo yo. A ver si me quedes uno de mis dedos. Mejor me quedan.